Lo primero que usted necesita para casarse en Nueva York es su licencia de matrimonio. Para obtener su licencia de matrimonio, usted tiene que ir a la website del gobierno y aplicar por esta licencia. Está todo explicado aquí. Por favor, lean lo que yo les escribo. Lean todas las explicaciones y cliquen en los links que yo les envío. Usted tiene que ir a la página del gobierno, que ahora le llaman Cupid, llena todo el formulario, le van a pedir que ponga una foto de su ID. Lo único que necesita es un ID. Ahí les explico todo lo que usted necesita. Por favor, lea. Y una vez que se completó todo el formulario, usted tiene que pagar los $35 que ellos requieren. Si usted no paga los $35, no le van a dar un appointment, una cita para obtener su licencia. Así que es muy importante que usted pague los $35, ¿ok? Una vez que ya completó todo, pagó los $35, ahora a usted les toca obtener una cita, que las citas pueden ser virtuales, para verse con el City Clerk's Office. La oficina del City Clerk pone citas todos los lunes a las 9 de la mañana. Usted puede encontrar citas para ir a verlos en persona, para obtener su licencia de matrimonio en persona. Lunes a las 9 de la mañana. Métase a su cuenta Cupid exactamente a las 9. Y de lo contrario, usted puede obtener una cita para verlos virtualmente, así. Y ellos ponen citas nuevas todos los jueves a las 9 de la mañana. Entonces, por favor, hagan un esfuerzo y conéctense un jueves a las 9 de la mañana. No me llamen si no han intentado bien. Ahora, si intentaron y no pudieron y usted tiene necesidad de casarse en la semana que viene o en 10 días, entonces sí, pueden contactarme y yo los ayudo a conseguir su cita en menos de 10 días. Le consigo una cita para la semana que viene, garantizado. El precio por ese servicio es $650. El precio no es negociable y el precio no incluye la ceremonia de matrimonio. Solamente $650 por conseguirle su licencia rápidamente. Por eso, yo les recomiendo que me sigan el consejo y se metan a la página a las 9 de la mañana, un jueves, para conseguir su propia cita, gratis. Bueno, ya les digo, si absolutamente me necesitan, envíenme un email. La mejor forma de conectarse conmigo es mediante email. Mándenme un email, díganme, Verónica, necesito ayuda, quiero conseguir la cita en 3 días, 4 días, 10 días. Y yo se las consigo. Obviamente tienen que pagar $650. Los $650 no incluyen la ceremonia de matrimonio. La ceremonia es aparte. Si quieren hacer la ceremonia con nosotros, cobramos $100 extra si la hacemos aquí en Manhattan, en el parque o en mi oficina. O es más caro si nosotros tenemos que ir afuera de Manhattan, ya sea Queens, Brooklyn o el Bronx, o Long Island, o Westchester, no sé. El día que usted tiene su cita para conseguir la licencia, ese es el día que ellos le dan su licencia de matrimonio, ¿ok? Se la mandan ahí inmediatamente, se la mandan por email si es virtual. Obviamente, si lo van a ver en persona, se lo dan ahí en persona. Una vez que usted tiene su licencia de matrimonio, usted puede contraer matrimonio al día siguiente. Solamente tiene que esperar 24 horas para casarse. Por lo cual, al día siguiente ya puede casarse legalmente. Si le dan su licencia un martes, el día miércoles, usted puede contraer matrimonio. ¿Ok? Entonces, si usted ya sabe qué día usted tiene su cita con el City Clerk, entonces ya puede hacer sus planes y contratar los servicios para la ceremonia de matrimonio al día siguiente o la semana siguiente o cuando usted quiera. ¿Verdad? Espero que esto les ayude. Por favor, no duden en contactarme mediante email. Desafortunadamente, debido al volumen de llamados, yo no puedo atender el teléfono constantemente. Por lo cual, yo trato de solamente conversar con la gente que ya reservó mis servicios. Si usted quiere mi atención y mis consejos,
usted va a tener que ir a mi página y contratar mis servicios. De lo contrario, envíeme un email y yo siempre les respondo. Buena suerte y felicitaciones en su boda. Todo mi amor.